Bienvenidos a 10TV Noticias, cita en las últimas horas entre el sector empresarial de la comarca y los dirigentes del Partido Socialista a nivel provincial para plantear los pasos que se seguirán de cara a la que parece ya definitiva reactivación del tramo Úbeda-Torreperojil en la autovía A32. Fin de semana de feria y romería, la primera en Linares en honor a San Agustín y la segunda en el anejo baezano de la Yedra con la tradicional romería chica de la Virgen del Rosel. Cursos de verano en Baeza continúan los de la UNIA y en breve comienzan los de la Escuela de Hostelería y Turismo Interior La Laguna, en concreto el día 6 de septiembre con el ciclo La repostería y pastelería en la dieta equilibrada, alergias e intolerancias, que se va a desarrollar hasta el día 10 de septiembre. A este le seguirá el de la tapa como tradición en la cultura gastronómica andaluza del 13 al 17 del mismo mes y en el que ya hay inscritas 18 alumnas de la Asociación de Mujeres de Bejíjar, municipio donde hoy mismo el delegado de Obras Públicas ha visitado una promoción de viviendas de autoconstrucción. Y en Torreperojil, el Grupo Municipal Socialista se muestra descontento por la falta de inversiones, dicen, desde el propio ayuntamiento. Por ello, presentaron una campaña informativa sobre las obras promovidas por gobiernos del PSOE. Y la misma formación política inauguraba este fin de semana la sede local, la Casa del Pueblo en Chilluevar, con la presentación del secretario con la presencia del secretario general en Jaén, Francisco Reyes, y del subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. Les ampliamos contenidos de la cartera de actualidad que traemos hoy lunes 30 de agosto en titulares. Los empresarios solicitan la concreción de los plazos y la fijación de compromisos que se traduzcan desde el Gobierno en una hoja de ruta para las obras de la A32 y del tramo que continuará entre Úbeda y Torreperojil. El delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda visita el estado de las 14 viviendas de autoconstrucción en Bejíjar que cuentan con una subvención de 350.000 euros. Balance positivo realizado desde Juventudes de Acción Católica tras finalizar, un año más, el campamento estival en la playa gaditana de La Barrosa. La Escuela de Hostelería y Turismo abordará en sus cursos de verano 2010 la repostería en la dieta equilibrada y la tapa como tradición gastronómica. Reunión entre el Gobierno provincial y empresarios para marcar las pautas de la hoja de ruta que se seguirá tras conocer la noticia de la reactivación desde Fomento de las obras del tramo Úbeda-Torreperojil en la A32. Marcar una hoja de rutas y las pautas para la reactivación de las obras de la A32. Ese es el objetivo de la reunión del sector empresarial esta misma tarde con dirigentes del Gobierno socialista jiennense. Tras conocer el recorte de Fomento, las reacciones se sucedieron y la noticia ahora es que se reactiva solo uno de los tramos. De ahí que desde la patronal se haya tomado la noticia con cautela y se pida concreción e información de primera mano sobre los plazos para la reactivación del Úbeda-Torreperojil y concreción también para el inicio de los otros dos. Es fundamental que esta arteria de comunicación para la comunicación de Andalucía con el Levante esté hecha, que es como tiene sentido en su integridad. Evidentemente las escaleras se suben peldaño a peldaño y de ahí que queramos tener la información de primera mano de cuáles son los plazos que se barajan. El alcalde de Úbeda, por su parte, señalaba la importancia de trabajar un proyecto que ha sido siempre prioritario para todos de forma conjunta. Significa precisamente las perspectivas de colocar, como habitualmente digo, a Úbeda en un punto estratégico, clave, central de un cuadrante, del cuadrante suroriental de la península ibérica y dotarnos de unas capacidades, de un potencial especial. El hecho de que ese proyecto se pueda haber frenado significa que tenemos que actuar. Y es que el compromiso con las comarcas afectadas se mantiene, tal y como decía el secretario general del PSOE de Jaén, pues tienen la conciencia tranquila. Podrían llamarla, decía, la carretera de los socialistas y vaticinaba que antes de finalizar el tramo Úbeda-Torreperojil estarán en marcha los siguientes. Sabiendo y conscientes de la importancia que es no solamente para Jaén, no solamente para la comarca de la Sierra de Segura, de la Villa y de la propia Loma, sino que es una carretera clave de comunicación entre Andalucía y el Levante. Por lo tanto, satisfacción, porque el Gobierno de España ha sido sensible en un tramo que además es importante, porque es la entrada al Parque Natural de Cazorla Segura y la Villa, y fundamentalmente satisfacción por el compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de continuar esta carretera hasta el límite de la provincia y que una carretera que no se va a parar, que antes de que termine evidentemente el tramo Úbeda-Torreperojil estarán en marcha los siguientes.
Datos que deberán confirmarse con la finalización de estas obras al límite de la provincia de Albacete, tal y como se objetiva para que la autovía cumpla sus fines comunicativos. Y esta A32 vertebra además los dos productos turísticos por excelencia que tiene esta provincia: las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda Baeza y el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Es vía principal de acceso, por tanto es una preocupación para nosotros cualquier paralización o cualquier demora que pueda surgir. Bien es cierto que recientemente se nos volvía a anunciar de que el tramo Úbeda-Torre Perojil continuaba adelante y seguía su andadura. Como sector turístico nos preocupa mucho y entendemos que habrá que poner otra serie de acciones en marcha que vengan a mejorar un poco los accesos a estos dos productos turísticos. El Ayuntamiento de Úbeda destina 50.000 euros del Proteja 2009 a la adecuación del entorno del Parque Padre Damián, una intervención muy esperada desde el colectivo vecinal de la Puerta del Sol y el Barrio de las Canteras. El barrio de las Canteras en Úbeda ha sido objeto de visita para el alcalde Marcelino Sánchez, quien ha querido conocer de cerca el estado del entorno de la Plaza Padre Damián, donde está previsto se acometan obras de remodelación que serán ejecutadas en el marco del Plan Proteja 2009. En cuanto al montante económico, la inversión se acerca a los 50.000 euros, lo que supone responder a una demanda por parte de los vecinos de la zona, pertenecientes a las asociaciones de las Canteras y la Puerta del Sol, que pedían poder disfrutar de una zona que estaba degradada. Llevan una semana de obra, se prevé, aunque probablemente se termine antes, si no hay ninguna incidencia, unos dos meses de ejecución, y creo que tenemos que expresar esa satisfacción, ¿no? Va a ser una intervención que consistirá rápida, básicamente en adecuar la zona de estancia como una especie de plaza rodeada por jardín, con accesibilidad para personas con dificultades de movilidad, tanto por una de las zonas de la calle Padre Damián como por la otra, y en el centro se estructurarán precisamente unas zonas de estancia con bancos corridos, aprovechando las sombras y el espacio central. Con esta intervención se marca el estilo de ciudad, según Sánchez, que se persigue desde el gobierno local. Aprovecho con esto para responder a las críticas recientes de la oposición. Recuerdo la adecuación de la Plaza de las Canteras, recuerdo la intervención que se está haciendo en la zona verde de la Loma, del Parque de la Loma, y desde luego otra serie de ellas, en la zona del Alcázar, en la zona de la Plaza Vázquez de Molina, en las murallas, en las pedanías. Son en total 48 intervenciones son el conjunto de obras que ha permitido la inversión del Fondo Estatal de Inversión Local y del Fondo Proteja de la Junta de Andalucía, con un montante de alrededor de 10 millones de euros. Por otra parte, el boletín de la provincia publicaba esta mañana la adjudicación a la empresa Progresan mediante procedimiento negociado sin publicidad y trámite de urgencia de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la mejora del acceso a San Bartolomé y Plaza de San Bartolomé, ambas incluidas en el Fondo Estatal para el Empleo 2010, con un presupuesto de 58.000 euros. Nuevas Generaciones de Úbeda pide explicaciones al Ayuntamiento ante las puertas cerradas que encontraron este fin de semana tras reservar un espacio para la celebración de la Junta Directiva y el inicio del curso político. Las Nuevas Generaciones de Jaén se dieron cita este pasado sábado en el Palacio Luis de la Cueva de Úbeda para celebrar un acto como inicio del curso político, pero su sorpresa fue encontrarse las puertas cerradas cuando, tal y como explicaban esta mañana ante los medios, tenían el espacio reservado mediante un acta por escrito. La formación juvenil, en la persona de su presidente local, Fernando Navas, criticaba este hecho, catalogándolo como fruto de la ineficacia del Partido Socialista. En el acto de inicio de curso político tuvimos la asistencia de Beatriz Jurado, que es la presidenta regional de Nuevas Generaciones de Andalucía, la cual nos marcó la directriz a seguir durante los próximos meses para el cambio en Andalucía. También contamos con la asistencia del presidente provincial de Nuevas Generaciones de Jaén, Roberto Moreno, el cual, como siempre, nos apoya en todo y cada uno de los actos y de los motivos que tenemos para convocar ruedas de prensa y demás en Nuevas Generaciones de Úbeda. En otro orden de cosas, explicó el objeto de la cita, que no fue otro que desgranar algunas de las propuestas que se contemplarán en el programa electoral de cara a las próximas elecciones, un foro que contó con la presencia de unos 80 jóvenes procedentes de toda la provincia y en la misma se marcaron las pautas de trabajo para el nuevo curso. Este inicio de curso político, este acto, fue vetado desde el Ayuntamiento
para no abrirnos la puerta del Palacio de Luis de la Cueva, el cual tenemos registro a fecha de 25 de agosto, con número de registro 11.197, registrado el 25 de agosto, como digo, para la reserva de esta sala. Nosotros no queremos entrar en esta dinámica, a nosotros esto no nos afecta en absoluto, esto nos da más ánimo y más ganas de trabajar. El Partido Socialista no va a conseguir que nos callemos, no va a conseguir que la juventud ventense esté quieta. Nosotros, como ya hicimos en mayo, pusimos a Marcelino en busca y captura por las 13 mentiras que puso en su programa electoral, que no ha cumplido ni una sola. Pues hoy día lo volvemos a poner en busca y captura por intentar acallar la voz de la juventud, y más con un color político como son las siglas del Partido Popular. Viviendas de VPO las que se levantan en Bejíjar, pero en régimen de autoconstrucción. La Junta aporta un montante de 350.000 euros, cuyo resultado ha sido hoy visitado por el titular provincial del ramo, Rafael Valdivielso. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda invierte en la actualidad más de 352.000 euros en la construcción de 14 viviendas protegidas en el municipio de Bejíjar en régimen de autoconstrucción. Las obras, ubicadas en la zona nordeste del municipio, en la confluencia de las calles Portugal, Francia y Grecia, están en su fase final, con lo que previsiblemente podrán entregarse a lo largo del próximo mes de septiembre. Se trata de un programa de promoción pública de autoconstrucción basado en la colaboración entre ayuntamientos, administración autonómica y los propios vecinos interesados en participar en él, según explicó el delegado provincial de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, que ha visitado hoy mismo las obras junto al alcalde Ildefonso del Jesús García. Hay ya 14 familias con un problema de vivienda resuelto. Si hay un ejemplo claro de buen resultado, porque se hizo un buen trabajo previo, es esta promoción de vivienda, una promoción en donde el ayuntamiento cedió los terrenos gratuitamente. 14 chavales del municipio, proclamaron constructores, de forma que eran los propios, ellos eran constructores y promotores de promoción de vivienda, y se acogieron al programa de autoconstrucción que la Junta de Andalucía tiene en funcionamiento, en donde yo creo que ha sido clave los 352.000 euros que desde la Junta de Andalucía hemos aportado en esta promoción. Pero más allá del dinero, yo creo que la importancia ha venido de un ayuntamiento y de un alcalde volcado con resolver el problema de sus vecinos, y en donde el ejemplo claro es en que cedió gratuitamente estos terrenos a los vecinos, a los 14, agraciados, creo yo, con esta promoción de vivienda. En virtud de ese acuerdo, los consistorios ceden los terrenos sobre los que se levantarán las viviendas y la Junta sufraga los gastos de materiales y la redacción de proyectos y dirección de las obras, mientras que el Ayuntamiento y los autoconstructores, como futuros inquilinos, asumen el compromiso de convertirse en promotor de la que posteriormente será su propiedad. Valdivielso indicó que este programa ha permitido poner de acuerdo al Ayuntamiento, adjudicatarios y a la Consejería. Este programa dio comienzo con el trabajo administrativo aportado por los técnicos municipales, que han baremado y cribado las solicitudes presentadas por los interesados en las viviendas protegidas. El municipio de Chillueva estrenaba este fin de semana una nueva Casa del Pueblo, la sede de la agrupación local del Partido Socialista, ubicada junto al Parque de las Heras, un entorno recientemente remodelado y que también era inaugurado por los dirigentes y vecinos que se acercaron hasta el recinto. Estuvieron presentes el alcalde del municipio, José Luis Ajea, el delegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, y el secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes. Ser socialista es precisamente hacer grandes las cosas pequeñas. Ser socialista no es intentar hacer un aeropuerto en Chillueva, ¿no? A veces ser socialista es precisamente partir de la nada y construir una casa del pueblo como es esto. Un día de alegría, tal y como expresaron, donde la función de las agrupaciones locales y de las personas que hay detrás se hace imprescindible. No es suficiente tener una pared, un techo, es importante ese lugar de encuentro, pero lo importante, como decía el alcalde y secretario general, es mover esto. Esto tiene que moverse, no basta solamente con que de vez en cuando nos sentemos aquí para hacer las listas, como pasa en muchas agrupaciones locales. Pero me consta que la agrupación local de Chillueva, la dirección de Chillueva, es una agrupación dinámica, activa, que se mueve y que ahora va a moverse más después de esta magnífica, chiquitita, es verdad, pero magnífica, digna instalaciones para hacer política. Y ahora damos un repaso a la actualidad con más contenidos de la mano de María Teresa Ortiz.
La Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna de Baeza comenzará en septiembre los cursos de verano 2010 con el ciclo La repostería y pastelería en la dieta equilibrada, alergia e intolerancia, que se desarrollará desde el día 6 y hasta el 10 de septiembre. La delegada provincial de Empleo, Irene Sabalete, destacó que esta iniciativa está consiguiendo acercar la mejor gastronomía a más profesionales y, sobre todo, a aficionados al mundo de la nutrición, la gastronomía, la hostelería y la restauración. A este curso le seguirá el de la tapa como tradición en la cultura gastronómica andaluza, que se desarrollará del 13 al 17 de septiembre y en el que hay inscritas 18 alumnas de la Asociación de Mujeres de Béjar, que en colaboración con el Área de la Mujer del Ayuntamiento ha organizado la inscripción en este curso. Cada uno de estos dos cursos costará de 20 horas y será impartido por profesores de La Laguna. Sabalete ha recordado que más de 200 personas han participado en esta actividad desde que comenzó su andadura en el año 2006 y se consolida como una formación complementaria y continua para aficionados al mundo de la cocina que quieren aprender y mejorar sus conocimientos gastronómicos, así como a profesionales que quieren adentrarse o especializarse en el sector determinado. La temática es habitualmente de actualidad, como son las distintas formas para hacer una cocina sana o platos tradicionales, como ocurre con el curso sobre la tapa. El Grupo Municipal Socialista en el consistorio de Torreperogil presentaba ante los medios una campaña informativa sobre las obras llevadas a cabo con fondos de gobierno del PSOE, fruto del descontento ante la falta de inversión, decían, desde el ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida. En este sentido, el montante económico correspondiente a Torreperogil se destinó al arreglo de varias calles, la creación de un aparcamiento en la calle Risquillo Alto, el arreglo del acerado del cementerio o la plaza de la plancha, así como las pistas deportivas del Parque de la Mejorana. Josefa Caballero es la portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Mientras los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Griñán ponen en marcha medidas como el Plan E y el Proteja para mitigar, entre otros aspectos, el problema del desempleo, el gobierno de Izquierda Unida en la Torre se dedica fundamentalmente a seguir aumentando la deuda sin que veamos el resultado en el pueblo de ese gasto desmesurado que están realizando. He mencionado la obra del Plan E. Pero además, hace unos días estábamos visitando el arreglo del Paseo de Santiago y del patio del colegio Perosí, financiada por la Junta. Y dentro de unos meses estaremos viendo los resultados del nuevo Plan Proteja, de los planes Menta y del segundo Plan E, que contempla la construcción del tanatorio municipal y una planta fotovoltaica. La portavoz hizo referencia asimismo a otras obras financiadas por la Junta de Andalucía, como la depuradora o los alrededores de la Plaza de la Villa. Escuchamos de nuevo a Josefa Caballero. Solamente con los dos planes E y los dos planes del Proteja tenemos una inversión de 2.700.000 euros. Que si a eso le añadimos la inversión de la Junta con la financiación de la depuradora, suman otros 2.700.000, lo cual podríamos decir que solo con cinco planes de actuación tenemos una inversión de más de 5.400.000 euros, lo que son 900 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. El campamento, que sirve cada año para avivar la llama del hermanamiento entre Úbeda y Chiclana y que se celebra en la playa de la Barrosa, finalizó satisfactoriamente. Niños y monitores rememoraron el sentir de sus fundadores entre juegos y actividades. Los jóvenes participantes en el campamento organizado por la Juventud de Acción Católica en la playa gaditana de la Barrosa ya están de vuelta. Tal y como explicó uno de los monitores, José Ruth, desde que se marcharan en julio, las chicas, después los niños más mayores y por último el turno mixto de entre 8 y 12 años, la experiencia ha sido muy positiva. El ambiente ha sido extraordinario y afortunadamente no hubo ningún incidente grave que lamentar. Por ejemplo, en este último turno hemos llevado chavales desde 8 años, ¿no? En la mayor parte de los casos es la primera vez que se separan de sus padres, es la primera vez que abandonan un poco lo que es el núcleo familiar, y la verdad es que la incorporación al campamento ha sido muy bien, ¿no? Siempre hay algún momento, sobre todo en momentos más perdidos, como puede ser la siesta o determinados momentos más de tranquilidad en los que sí se pueden acordar de sus padres o pueden decir cualquier cosa, pero no ha habido ningún caso tampoco de chavales que echen excesivamente de menos a sus padres o que no se quisieran incorporar a los juegos, a la dinámica del campamento. La verdad es que, a pesar de ser tan pequeño, porque en los mayores esos problemas no existen, a pesar de ser tan pequeños no ha habido ningún problema, no, nada. Con respecto a la ocupación, los niveles han rozado el 100%, lo que supone una satisfacción para la organización. También destacable el esfuerzo importante realizado este año para mejorar las infraestructuras del campamento. Lo más llamativo, el agua caliente. Escuchamos de nuevo a José Rus, monitor de los campamentos.
Este año se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante, ¿no?, a nivel de obras, de infraestructuras. Eran cosas que yo creo que era necesario hacerlas. No era imprescindible, pero bueno, siempre mejora, siempre es bueno realizar. Lo más llamativo, por así decir, es el agua caliente, ¿no?, que se ha hecho una nave nueva en la que se ha metido la caldera, en la que se ha metido una serie de depósitos para todo el tema este. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Nosotros tampoco queríamos allí que el agua caliente fuera excesiva, sino el tema es que fuera más cómodo, sobre todo los días que hay ducha por la tarde, pues que fuera más cómodo. Y la verdad es que muy bien, muy bien. No había ningún problema. Todo ese tema ha funcionado genial. Y luego a nivel de obras, que se han hecho otra serie de mejoras más a nivel de infraestructura y tal. Se ha hecho una casa nueva, se ha remodelado un poco la zona de la capilla, se han hecho bastantes cosas. Como cada año y en todos los turnos, volvió a celebrarse lo que se conoce como el Día del Viejo, jornada festiva donde se conmemora la figura del fundador y donde los juegos, la comida y las actividades son más especiales. Bazar Ceuta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Hoy lunes hemos experimentado entre los 19 grados de mínima y los 34 de máxima, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios significativos y vientos flojos variables. Ya para mañana martes las temperaturas van a oscilar entre los 19 de mínima y los 33 de máxima, esperamos, también cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde se prevé que aumenten las probabilidades de algunos chubascos acompañados de tormentas, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso y vientos de componente este flojos. El Seminario Permanente de Patrimonio Histórico de la Universidad Internacional de Andalucía, presentado el pasado mes de enero de 2009, se constituye como un espacio de debate abierto, atento a los valores que el patrimonio tiene en la sociedad. El foro cumple ya un año y medio aproximadamente y es momento de hacer balance, fruto del cual se presentaba recientemente un nuevo libro, una obra que recoge 11 artículos de expertos artículos de 11 expertos, que no es lo mismo, de patrimonio, que abordan desde el marco legislativo en Andalucía, el patrimonio rural, la literatura, memoria sonora, la ciudad de Baeza hasta las asociaciones e industrias culturales y su relación con el patrimonio. En definitiva, el patrimonio como hilo conductor interdisciplinar en una ciudad patrimonial por excelencia. Hablamos hoy con uno de estos expertos, él es técnico especialista del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural, Antonio Ortega, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en este primer año y medio aproximadamente del que hablábamos, ¿cuál es el balance que podemos hacer desde su punto de vista de este seminario permanente y si se han cumplido algunas de las pautas marcadas en un primer momento? Pues sí, el seminario nace después de una larga experiencia que ya tenemos en la sede de Baeza en relación al estudio del tema del patrimonio. Ya llevamos muchos años en la organización de actividades de carácter académico, de encuentros en el estudio del patrimonio. Pero hace año y medio, decidimos lanzar un nuevo espacio, consolidar ese trabajo en patrimonio a través de la creación del Seminario Permanente de Patrimonio. En ese seminario yo creo que, a pesar del poco tiempo transcurrido, lógicamente se han cumplido con creces las expectativas que en principio nos habíamos planteado desde la universidad, que era crear un marco de encuentro en relación a los temas del patrimonio, teniendo en cuenta que estamos en un territorio en el que el patrimonio de todo tipo es riquísimo, y han sido muchas las actividades de tipo académico, de encuentros que hemos realizado, incluso en uno de los cursos que se celebraron el año pasado, en diciembre del año pasado en concreto, se elaboró un texto que se llamó, le pusimos la Declaración de Baeza, que pretendía recoger de alguna forma una serie de pautas de todos los especialistas que allí nos habíamos venido reuniendo en relación a la acción, a la protección y a la participación de las entidades públicas, privadas en el patrimonio.
Creo que las expectativas que nos propusimos desde un principio, tanto la sede como desde la dirección que lleva Rafael López Guzmán, como desde la coordinación que llevo yo en este tema, al final de año y algo se han cumplido con creces. La conservación y promoción del patrimonio es un tema sin duda de actualidad permanente en una ciudad como es Baeza, como es en la vecina Úbeda también. ¿Qué visión de la ciudad se muestra en las distintas ofertas formativas que se han venido dando de este seminario y si se han sacado conclusiones o propuestas realistas, llamémoslas así, para aplicar a día de hoy? Hombre, hay un problema siempre en relación al trabajo que se desarrolla en los centros de estudios, en las universidades, ¿no? Y es que hay un paso que muchas veces es difícil de dar entre lo que se estudia, se elabora, se discute, incluso se plantea desde los especialistas, desde las personas que trabajamos en el patrimonio, en definitiva desde la universidad. Hay un paso difícil de dar en relación a eso y luego después su aplicación, porque lógicamente eso ya luego después no depende de las universidades, ¿no? De ahí que una de las funciones que nosotros nos hemos planteado en el seminario sea intentar expandir y sacar fuera del ámbito universitario esos trabajos, esas reflexiones que se realizan en la universidad. Y desde luego creemos que tanto en relación al trabajo que ha venido desarrollando el seminario como el trabajo que desarrollamos también desde la sede de la universidad en función del patrimonio fuera del seminario, creemos que siempre hay cosas que se recogen y que son asumidas por, bueno, pues sobre todo las administraciones locales, que muchas veces a través de técnicos, a través de incluso desgraciadamente menos, pero también de algunos políticos que acuden a estos encuentros y a estas actividades académicas, se recogen. Desde luego la idea es que todo lo que se discute, lo que se elabora y lo que se propone, ya digo, por ejemplo, a través de ese manifiesto, esa declaración de Baeza, se propone desde los ámbitos de estudio, intente tener una aplicación. Lógicamente eso se escapa del ámbito universitario, puesto que luego después son otras administraciones, en este caso locales o regionales o incluso nacionales, las que tienen que aplicarlo. Pero desde luego desde la universidad, una de las líneas de trabajo es intentar llegar a esa institución e intentar que el trabajo que realizamos en la universidad tenga una aplicación en la medida de lo posible. Y en lo que hoy se conoce como patrimonio sostenible, ¿cuál es el papel, bajo su punto de vista, que juega en este caso la Universidad Internacional de Andalucía? Con el tema de la nomenclatura muchas veces y de la utilización de ciertos calificativos, yo personalmente creo que hay momentos en los que hay que aprovechar, por un lado, que se ponen de moda ciertos calificativos para intentar que no se desvirtúen precisamente porque se ponen de moda. Y, por ejemplo, el tema de desarrollo sostenible, de aplicación de políticas sostenibles al patrimonio, por desgracia, en muchas ocasiones se ha convertido más en una coletilla que se utiliza como algo políticamente correcto, y algo de eso hablaba precisamente en el capítulo que yo he escrito en relación a las políticas de patrimonio rural. Muchas veces es más una coletilla que una realidad palpable, porque hay una dificultad que se ve en la aplicación de las políticas de patrimonio, muy importante, entre lo que se elabora teóricamente y lo que se aplica posteriormente, y sobre todo en los usos del patrimonio. Y por desgracia, digo por desgracia porque podría ser un valor, y de hecho lo es, pero muchas veces se convierte incluso en un peligro para el propio patrimonio, en muchas ocasiones el único valor que se le da al patrimonio es el valor turístico, el único valor. Ya digo que puede ser algo muy positivo, pero muchas veces es el único valor. Al ser el único valor, se planifican políticas exclusivamente de cara a los visitantes, para atraer el mayor número de visitantes, etcétera. Y muchas veces esas políticas deterioran la seña de identidad de un patrimonio, deterioran la vida cotidiana de la gente que habita en un sitio que tiene riqueza patrimonial, y por lo tanto se convierten en políticas no sostenibles. Aunque
Casi siempre detrás de las políticas de patrimonio se aplica el calificativo de sostenible, pero desgraciadamente muchas veces es más una coletilla políticamente correcta que una realidad palpable, porque las diferencias se ven en la aplicación de las políticas sobre el patrimonio. A la hora de ponernos a discutir, casi todos estamos de acuerdo en qué tienen que ser las políticas patrimoniales, cómo concebirlas, etcétera. Pero luego después, cuando se aplican, se ven que hay enormes diferencias. Patrimonio histórico, retos, miradas, asociaciones e industrias culturales. Ese es el título del último libro, de la última obra en la que colabora Antonio Ortega. No es la única, evidentemente también se presentaba otra hace, bueno, pues unos meses, pero en esta última en concreto, ¿cuáles son esos retos y miradas de los que habla en su caso? Sí, yo creo que hay una cuestión con respecto al mundo rural, y es que hemos pasado en unos años, desde la crisis del capitalismo de los años 70 del siglo XX, en la que hay una recomposición de muchas cuestiones que tienen que ver con el sistema económico, social, etcétera, en las que a partir de ese momento se aprecia o sale a la luz una grave crisis del mundo rural que había incidido en cuestiones de carácter económico, pero también en cuestiones de tipo de señas de identidad. Hasta ese momento, o en ese momento, nos dimos cuenta que el mundo rural tenía un carácter peyorativo, que se consideraba que ese era el mundo de lo atrasado, de lo cateto, de lo inculto, de aquello que tenía pocos servicios y pocas posibilidades de vida adecuada en relación con los tiempos en los que vivimos, y en parte era realidad. Pero hemos basculado siempre entre una visión peyorativa por un lado y una visión idealizada por otro, del mundo rural, bucólico, que parece que es una maravilla, y ni una cosa ni otra. Entonces, a partir de ese momento hay una especie de intento de volver a poner en valor el patrimonio del mundo rural. Y se han ido recomponiendo muchas posiciones en función de eso. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchas ocasiones esa ha sido una visión dada desde fuera, y lo que se ha intentado aplicar al mundo rural ha sido una visión fundamentalmente urbana, con lo cual se ha querido adecuar el mundo rural a las necesidades de la gente que vive en el mundo urbano. Y eso ha provocado en muchas ocasiones muchos aspectos que tienen que ver con una recomposición de ese mundo rural, incluso de sus tradiciones, de su propia visión, y en muchos casos deteriorándola, cambiándola, es decir, cambiando lo que en realidad eran las identidades del mundo rural con la actualidad. Sin embargo, eso tiene aspectos positivos. El mayor problema que puede ocurrir, y que está ocurriendo desgraciadamente en España, es que el mundo rural no existe, con todo lo que eso lleva de cultura, de patrimonio, en todos sus aspectos, no existe si no hay agricultura. La agricultura es la que fundamenta toda la cultura del mundo rural. Y desgraciadamente la agricultura está desapareciendo prácticamente. Conocemos los casos de pueblos que se están vendiendo en otras zonas de España completos, porque están deshabitados. Entonces nos encontramos en una contradicción entre una nueva valorización, una nueva mirada al mundo rural, muchas veces dada desde el mundo urbano fundamentalmente, y sin embargo, por otro lado, la pérdida de su actividad fundamental. Desde luego, yo soy de los que piensan que la cultura del mundo rural permanecerá mientras exista agricultura, evidentemente una agricultura adecuada, que haga que la gente que viva de la agricultura viva de una manera decente, que tenga sus posibilidades, etcétera, pero sin actividad el mundo rural se puede vaciar y convertirse en un parque temático, también hecho exclusivamente para los visitantes. Repito, yo soy de los convencidos, y así lo planteo en mi artículo, de que la base fundamental que crea todo el patrimonio, riquísimo patrimonio, del que además deberíamos de sentirnos orgullosos los que somos de pueblo, y creo que eso habría que potenciarlo, no va a existir, o puede desaparecer definitivamente o transformarse hasta no conocerlo, si no existe su base fundamental, que es la actividad agraria. Antonio Ortega, muchísimas gracias por su visión. Gracias a vosotros. Nos despedimos, lo hacemos con las imágenes de la romería chica en La Yedra, Anejo Baezano, donde se vivieron momentos emotivos sin duda, que podrán ver más ampliamente a continuación en nuestro visado, como cada lunes. Les deseamos una feliz velada y volvemos a vernos mañana si ustedes quieren, claro. Buenas noches.
Yeah.